En el Consejo de Ministros hoy aprobaron 230 millardos para la construcción de un acueducto que va a satisfacer el déficit, la demanda, la sed enorme que tenemos entre la península de Sucre, del lado de Cariaco, y Nueva Esparta. Este acueducto va a hacer aprovechamiento de un embalse ya existente, el embalse Clavellino, un embalse que todos los años alivia, que más bien eso quiere decir que le sobra agua anualmente, pues esa agua ya no va a sobrar gracias a la construcción de este acueducto que va a aumentar la disponibilidad de agua para todas las poblaciones hasta Chacopata en el estado Sucre y va a aumentar en este año 350 litros por segundo hacia el estado Nueva Esparta. La ministra del Ambiente, ingeniero Jacqueline Farías, quien junto al gobernador Ramón Martínez y el equipo técnico que la acompaña, revisaron el proyecto que tiene un costo de 330 millardos de bolívares. Va a tener dos salidas, una salida para riego y una salida para acueducto. Entonces, para eso vamos a ampliar la torre toma, vamos a ampliar la planta de tratamiento, ampliar la planta de tratamiento del Cardón y colocar una tubería paralela. Venimos entonces a hacer el recorrido para los inicios de obra, para garantizar que la obra arranque lo antes posible. A mí me parece muy prudente, muy buena la visita de la ministra. Creo que estamos coordinando planes comunes en materia de suministro de agua y tratamiento y saneamiento ambiental. Estamos combinándonos en esa parte y de una manera armónica dentro del concepto de un solo proyecto y un solo país, en donde la distinción es una sola, el derecho a la mejoría y calidad de vida y a trabajar en común por un proceso que encarna el presidente Chávez. La ministra del Ambiente anunció que en una primera etapa se invertirán 230 millardos de bolívares y se espera que a partir del mes de octubre se tenga un caudal de 350 mil litros más en el estado Nueva Esparta. Desde Cumaná, Jorge Luis López, VTV Noticias.